Uso para las pegas y para todas las cuestiones porque es demasiado versátil, está muy bien construida. Yo creo que le hace más que el peso a la 335 porque tenía 335 varias. Y esta, para mi gusto, mejor, bueno, está mejor construida. Yo sé que hay gente que va a odiar por decir esto, pero porque amo las 335 y también las amo. De hecho, me gustaría volver a tener una. Pero la construcción de esta cuestión para mí es sorprendente. O sea, suena, uno le pide lo que sea y te lo da. Jazz, funk, no sé, muy bacán. Es el tema con las Ibanez de caja, la verdad es que son increíbles, desde las más baratas hasta las de gama muy alta como es esta, como que tienen algo bien especial. Si bien no son Gibson, son sonidos distintos, pero de repente como caballo de batalla. Claro, claro. La Ibanez... Por ejemplo, ve el cuello ya, un cuello de tres piezas que vi maple mezclado con caoba, ¿cierto? Y esto. Y la voluta, claro. Ya te dice que no se te va a caer el, no sé, el case o la cuestión, 2 milímetros y se va a quebrar. Claro, claro. Eso es muy importante. Igual, un maple súper lindo, todo flameado, ¿cierto? Eva, ¿no? Y hablar. Escala igual que una Gibson, 24 3 cuartos, hardware dorado, clavijeros Goto. Estas cápsulas, la octava... Sí, no son las originales. Las originales deberían ser Classic 58, que son del Nico 3. Tienen un poco más de salida. Son más brillantes, estas son Pearly Gates, al Nico. Pearly Gates, Seymour Duncan. Claro. Y bueno, todo lo demás original, esto japonés. También, y esto viene con la guitarra, es muy curioso, que es un switch de tres posiciones, que singlea esta cápsula y también la vuelve en una humbucker en paralelo. En paralelo, claro. Y en serial, que es lo típico. Entonces, es muy loco los sonidos que se pueden sacar de eso porque son súper diferentes. Sí, recordemos que esta es la última guitarra de John Scofield antes de que sacaran la Signature de él. Claro. Él usaba la S200. Claro, la historia, claro, partió en el 79 con esta guitarra. Claro. En el 80 y tanto se la ofrecieron a él como un regalo y dijeron, toma. El gallo no dejó de tocar hasta el día de hoy esa guitarra. Claro. Me gustó mucho. Y el 2003 le dijeron, oye, queremos... Ah, no, el 2001 parece que fue. Principio de los 2000. Claro, sí. Principio de los 2000. Dijeron... Queremos que esta guitarra ahora pase a ser la John Scofield y hicieron la copia de los mismos, ¿cómo se llama? Los mismos specs de la original. De la original. Y esto es diferente a la John Scofield en varias cosas. Por ejemplo, el brazo de tres piezas, la otra es caoba. La otra es caoba, sí. Entonces, bueno, así suena humbucker. A ver, todo el tono para que... sonidos que tenía en esta guitarra no son tres, son como 6, 7, porque por ejemplo ponéis las dos cápsulas y podéis jugar con esto y claro. Cambiáis el volumen, pongamos medio y cuello en paralelo
A ver. Claro, suena como un poco más liviano que si fueran dos humbuckers. Sí. Y aquí serían singles. Madre mía. Y aquí humbucker la M. Suena más parecido a una 335, una Les Paul. Qué sé yo. Son ricas las Pearly Gates, Juan. Creo que esas son las. A mí me fascinan. Suena muy, también con un poco de overdrive, suena muy como ZZ Top, man, como Billy Gibbons, me encanta ese tipo de sonido. Pero para tocar también este tipo de música... Sí. Y a mí me gusta cómo se paran las notas, ¿cachai? Como escucháis cada nota, escucharlo. A mí me gusta el timbre. Las S200 son guitarras fabricadas en Japón, que valen más o menos lo mismo que una 335, nuevas, pero que usadas, estamos viendo con Lautaro, están a bien buenos precios actualmente. Sí, $2,000, $2,000 algo, claro, hasta 1,800 podéis pillar. Por una guitarra totalmente profesional y caballo de batalla para un... Para el... Sí, yo he grabado discos con esta y con distorsión suena muy bien, los limpios suenan muy bien. O sea, nunca va a sonar como un Strato cuando la singleáis, obvio, menos si le ponía el Nico 2, claro, obvio. Pero igual puede hacer la mula. Eso no es una típica guitarra con dos humbuckers. Claro. Claramente suena distinta. Suena un poco más brillante que esto y un poco más. Entonces hace como muchas pegadas. No, y realmente se ve una guitarra bien terminada. Como con los inlays, increíble. Y todo el doble binding, así como una Les Paul Custom con marfil, ¿no es cierto? Marfil, ivory. Bueno. No, la cagó la guitarra. Y esto tiene, este puente por ejemplo ya no lo hacen, creo que lo están volviendo a hacer, que tiene como unos tornillos acá como que lo aseguran. Entonces, yeah. Es demasiado estable y esta guitarra la tengo que calibrar cada 2 años. Imagínate. Si es que no me cambio de país o, claro, o de continente, porque la humedad igual la mueve, ¿cierto? Yo. Sí, 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 sí. Pero es demasiado estable, o sea, y yo puedo tener la acción, la tengo muy muy baja, tú lo tocaste, ¿no? Sí, sí, no. Una weá así ridícula, son 0.12 y se sienten mantequillas. Son 0.12 y se sienten como 0.10. Sí, es demasiado como... Puedes tocar cualquier locura con ella. Toca rápido eso. Potenciómetro de esta guitarra, yo creo que es uno de los puntos más altos, porque podéis lograr sonidos demasiado diferentes. Mira lo que varía de acá, que podéis tocar como yo, como Pat Mazzini. ¿Ya? Le dais como un poco al medio, se abre un poco, pero cada centímetro se nota. ¿Son CTS, será? Sí, guitarra, con la electrónica, claro. Es increíble. Igual con el volumen, mira. No baja de una, sino que ya. Y después le va subiendo. O sea, te responde a lo que uno realmente quiere hacer todo el rato. Es como que son demasiado orgánicos. Muy bien hecho. Qué buena, weón. Muchas gracias, Lautaro, por traer otra de sus joyitas al canal. ¿Clase de guitarra? ¿Tienes cupo? Sí, todavía queda en cupo. Me veo bastante bien, yeah, con haber venido para acá. Muchas gracias, te invitaron. No, obvio. Ahora puedo comer pan con mantequilla, pero le pongo jamón. Claro, ya no más mortadela. Claro, cervecero. Vamos a poner acá abajo en la descripción el link del Instagram de Lautaro para quien se quiera inscribir a clases de guitarra. Le quiero, sí, y mandar un saludo especial a la persona que me revendió esta guitarra. ¿Ya? Porque yo me compré una Custom Gibson Custom Shop, cara, carísima. ¿Ya? Y después de viajar y qué sé yo, volví la cuestión,
Le dije, loco, te cambio esta Gibson por esa guitarra que tenía, porque yo encontré que esta era 10 veces más guitarra que esa. Imagínate. ¿Cachai? Vale quizá la mitad, no sé, pero suena el doble. No porque, no porque sea cara la guitarra, va a ser buena. Así que prueben, prueben, prueben. Gracias, Lautaro. Nos vemos en un próximo video, Rick.